¿Viste la película? Sí. ¿Estaba Beltrán? Sí. Diseño vino. Me informó una serie de cosas acerca de la contabilidad. Es tu perro fiel. Si lo mandas a echarse, se echa. Es un buen empleado. No lo dudo. Solo que como persona me cae muy mal. Como creo, le caigo yo a él. Son muy distintos. Afortunadamente. ¿No me vas a dar ni un beso de buenas noches? Buenas noches. Siento que te haya sido molesto. Olvídalo. Es que te pusiste a hacerme reproches. Los reproches siempre duelen. También las frases hirientes. Discúlpame si te herí. Olvídalo, no tiene importancia. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estás, Beto? Bueno, bien, bien, bien. Aquí ejercitando un poco los músculos. Se me van a anquilosar metido todo el día en esa estúpida oficina, loco. Pero, chico, ¿y por qué tú no te vas a las montañas? Porque yo tendría arqueología y tu exploración. ¿Eso no es lo que te gusta? Ojalá pudiera. Mira, hermano, yo con los millones que tiene su familia no movería ni un dedo, ¿ok? Y hablando de todo un poco, tropo embarque el que me echaste anoche, ¿no? Oye, no pude ir. Bueno, pero ni te asomaste por ahí. Mira, ¿quiere que te diga la verdad? Se me apareció una movida de repente, mi hermano, una preciosidad. Uh-huh. Una divorciada, hermano. Ajá. ¿Qué dije? Tenía 2 meses detrás de esa señorita. Bueno, señorita no, señora. Bueno, los felicito, hermano. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo la pasaste? No la pasé sencillamente. ¿No? La única persona que encontré conocida era mi papá y cuando estaba entrando yo estaba saliendo. ¿Entonces quiere decir que no te quedaste? No, no me quedé ni siquiera para la película. Es que me he encontrado una belleza, Beto. Qué mujer tan hermosa, Dios mío. Un bomboncito, un monumento. Ay, entonces, ¿qué te quejas tú? No, yo no entiendo. Bueno, no, es que de cara era muy bella, pero qué cabeza tan vacía, hermano, por favor. Sí, pero es que tú necesitas algo aquí para esas cosas. No, vale, es que tú sabes que yo no soporto a las mujeres necias y tontas, ¿vale? A los 3 minutos de estar escuchando sus necedades, ya estaba desesperado por salir de ella, por desaparecer de ahí. Ay, vale, no me digas que te están gustando las intelectuales. Intelectuales no, vale, pero que tengan algo, alma, no, cabeza. No, mira, esas que tienen algo que va, te van envolviendo, son peligrosas, hermano, yo te lo digo. Ahí. Puede que esa muchacha sea su alma gemela. Ay, mi hijo, pero qué feliz sería yo si se enamoraran y se casasen. Estoy loca por tener nietos. Ay, mamá, te va bien rápido, ¿no?
Tú no estás para perder tiempo, Lino. A tu edad no deberías de estar solo. Bueno, un momentico, yo tampoco soy tan viejo, ¿no? Tu padre se casó conmigo a los 21. Mira, mira, mira esta carta. Oye lo que dice. Yo sé que existes, que me has estado esperando. Soy blanca, de ojos castaños, atractiva, simpática, un poco gorda, pero bien formada. Deseo hacer feliz a un caballero que conteste este anuncio, que tenga sobre 30 años. Alto, serio y responsable. Blanco, preferiblemente con bigote y cabello rizado. Ay, ay, Lino, si parece que te estuviese retratando. Ay, Lino, mi amor, hijo, ¿por qué no le contestas? Ay, mamá, pero así, sin conocerla. Bueno, le pides una fotografía y yo los pongo en contacto bajo mi estafeta. No, 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 no. Así, sin tratarla ni nada, ¿no? Bueno, se conoce y después se tratan. No, además dice que es gorda. Pero bien formada, ¿mm? Además, usted no le va a zumbar a la gordita, ¿eh? No, mamá, claro que no, pero... No, 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 no. Ay. Ay, Dios. Fíjate, se firma Dulce y Apasionada. Mira, mamá, mira, viejita. ¿Por qué no dejamos a Dulce y Apasionada tranquilita? ¿Sí? O por lo menos la empatas con uno de tus corazones solitarios. Ay, Lino, Lino, Lino. Bueno, ¿y esta qué te parece? Dama culta. Desea encontrar señor profesional de buenas costumbres que tenga solvencia económica. Fines matrimoniales. Ay, viejita, esa debe ser una interesada y además pureta. Ay, mi amor, pero a usted como que ninguna le conviene. Mira, mira esta. Tengo 23 años. Soy soltera, cariñosa, alegre, busco amistad con un joven buen mozo para lo que el destino nos depare. La cariñosa. Ay, viejita, viejita. ¿Por qué no deja eso así? ¿Mm? A mí la que me gusta es la muchacha de al lado. Ya me lo dijiste. Porque tú no me averiguas si tiene novio. Line.